Vale, y si en vez de cinta de vídeo pusiera VHS, dirían, ¿y esta tecnología extraña? Ah, que es una caja mágica o algo, llena de sangre. Ah, pero yo que soy jodidamente anciano. Una caja de bombones, sí, algo así. Vamos a ver esto. Todavía fiebre anormalmente. Supongo que la lesa, no pulso débil. Apenas. Pieles. ¿Cuándo? Hande. Porque niño. No se lo diré. Por favor. Posok. Me ha quedado igual. Ahora me voy a callar la puto boca y voy a escuchar esto otra vez, pero escuchando la puta voz, sin hablar. Ahora está estropeado, ¿no? Vale, se me ocurre que esto no es tanto como para ver el vídeo, sino que es un trigger. Sin esto, igual no se desatan otros eventos. Entonces, era necesario hacerlo. Y ahora pasará algo. Llave de la consulta encontrada en una habitación del segundo sótano. No sé dónde está la consulta porque no tengo el puto mapa. Podría recargar el archivo anterior para volver a escucharlo, pero esto tiene que funcionar como trigger. No creo que sea una pista para nada. ¿Y a dónde coño voy? Bueno, a buscar la consulta, pero todo lo que he visto en todas las plantas son puertas atascadas, no puertas que requieran una llave, creo. Uf, no se me ocurre. Tengo que investigar todas las puertas otra vez. No, aquí no era. Era aquí. Yo que sé, esta no va a funcionar. Pero por probar. Que lo dije en un stream el otro día. Esto claramente es un arma. Pues yo veo una placa atornillada con cuatro tornillos de mierda, cojo mi pico a dos manos y me la cargo, ¿sabes? Pero yo qué sé. Utilicé el desinfectante, utilicé el mechero, ya no tenemos el mechero, así que no lo tenemos que utilizar otra vez, ya no tenemos el desinfectante. Sigo teniendo un puto líquido rojo desde el principio, que no sé para qué coño es. De hecho, lo tengo desde antes de estar en este espacio-tiempo. Así que quizá era para algo del otro espacio-tiempo, para pillar el mapa probablemente, y no lo hice. O quizá eso ha bloqueado el puto juego, que va a ser que no. Ojalá, que no. ¿Te puedo decir para qué sirve el líquido? Ah, no, obviamente no. Obviamente estoy haciendo esto por los jajas. En plan, sé que no pasa nada. Tengo curaciones, tengo la llave. Pues nada, mi única opción es encontrar la consulta. Si recuerdo el mapa antiguo. Bueno, el mapa antiguo. Del mapa antiguo solo tenía la parte del sótano. La parte del sótano estaba la morgue, la caldera. Y ya está. Tengo que probar puerta por puerta otra vez todo. A ver, en un hospital normal las consultas están en la primera planta. Voy a empezar desde abajo. Es más factible, yo creo que. Esto se lo bañas. Más factible que empezar desde arriba. Aparte, quiero mirar la placa de los nombres. Voy a empezar desde la primera planta, no desde la planta baja. En la planta baja no había ninguna consulta. Y no tiene sentido. Pero en la primera planta sí que debería haber consultas.
Esto lo miré varias veces y no tiene nada. Era esta puerta. Joder. Esta puerta estaba cerrada. Y nos dijo que escuchaba cosas del otro lado, pero no ponía que estuviera atascada o algo así. La he encontrado a la puta primera. Mi cerebro superior. Y hay una pava, ¿eh? Mi cerebro superior. En vez de atascarme todo el puto rato. Una enfermera actual y que está viva. A mí me hacen eso y la pego un tiro. Teniendo en cuenta que me han matado 25 enfermeras antes. ¿Me has dado un besito o qué? Se ha tirado muy rápido en mi cuello. La he visto muy rápido que yo era normal. Lisa Garland. Harry Mason. Harry, tell me what's happening here. Where is everybody? Qué guapa Lisa, eso parece. I must have gotten knocked out. Todos comparten. Cuando desperté no había nada. Todos comparten que se han dormido, se han desmayado o algo. Y nos hablaban en el colegio de cosas paranormales que pasan. Cosas oníricas y demás. It's like this is all some kind of bad dream. Some kind of bad dream. Todos comparten eso. Pero es como si estuvieran en el mismo sueño. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old. A 7 year old girl. What, she's your daughter? Yes. A 7 year old girl. I can't say that I have. I was unconscious all this time. I'm sorry. That's all right. Aquí en este hospital ya hay dos personas que están. Que están vivas, que están normales. El doctor que vimos en el otro espacio-tiempo y esta. En el espacio-tiempo chungo. You don't know? Don't you work here? We're under strict orders never to enter the basement storeroom. So I really don't know. What did you say was down there? Well, it's. Damn. Okay. My head. What's wrong? Harry? Harry, let me help you. Harry? Y volvemos al espacio-tiempo normal. You were too late. Esa voz es la de la iglesia. La vieja esa chunga, la que me dio el. Yes, exactamente. Dahlia Gillespie. O sea, ya me pasa el hospital. What? Darkness. The town is being devoured by darkness. No jodas. No me había dado cuenta. Must overcome petty desire, childish sleep talk. I knew this day would come. Y me has hecho una puta mierda. What are you talking about? I don't understand a word of this. Believe the evidence of your eyes. Sí, bueno, como tenga que creer lo que veo en mis ojos. The other church in this town, that is your destination. Y el centro comercial, ¿para cuándo? My abilities, only you can stop it now. Sí, claro, bueno. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? So that's what I saw in the school. Ah, vale, sí. What does it mean? It is the mark of Samael. Don't let it be completed. Hey, wait. Samael no era una especie de ángel o una especie de demonio que, o sea, de movidas cristianas y demás. Por nombre me suena un cojonazo y medio. Ok, esto en teoría indicaría que me he pasado al hospital. Yo pensaba que habría algún boss, pensaba que. O sea, estábamos hablando con. Llave de un anticuario. Estábamos hablando con la pava esa y digo, tiene que quedar más cosas. Pero bueno, había investigado todas las plantas y no quedaba nada más salvo la puerta que justo abrí.
Ok, no tengo el mapa. Tenemos, ha dicho, la otra iglesia de esta ciudad es tu siguiente destino. O sea, que tenemos una pista de dónde ir. Y tenemos la llave del anticuario. Yo creía que lo siguiente después de esto, después del hospital, iba a ser el centro comercial. Y ahí se iba a acabar el juego, pero no. Todavía tenemos más zonas. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Debería sonarme todo esto. Se supone que yo ya estuve aquí. De hecho, me suena. Vale, voy a ir por la otra. Porque si esta me suena, es que es mal camino. Esta me suena aún más. Eso es, esta es la entrada. Ok, me quedaba muy poco del hospital. Me lo he pasado voladísimo eso. Aquí había un montón de... Espera, aquí tengo... No tengo mapa. Quiero mirar a ver si... porque... Yo me había hecho la idea de que esos mapas de la pared se podían pillar, porque eso es una puerta que se puede abrir desde el otro lado, y que con la cruz roja esa, eso indicaba que esa era como la enfermería o algo así, y que ahí había un montón de curaciones. Pero aquí no investigué del todo, había unas cuantas puertas que estaban cerradas, pero me metí en el otro espacio-tiempo y no pude investigar. Así que quiero mirar a ver si... De hecho, esta puerta no es la que abrí en la que estaba la enfermera. O sea, yo abrí, me metí aquí, en otro espacio-tiempo, salió la enfermera, me dio un besito y luego me desperté en esta cama. O sea que he llegado a la misma zona. Entonces quizá desde aquí, en este espacio-tiempo, pueda abrir todas las puertas que están cerradas en el otro lado. Y pueda pillar un montón de mierda. Esto, aquí ponía, esto es un periódico. Y no ponía nada más. Un periódico. Tenía un reporte de un artículo. Ah, nunca vi qué pasaba con esto. También. Nunca vi qué pasaba con él. Porque si nos lo... Si nos lo ponen ahí en plan como que es importante, debía... poder hacerse algo con eso. Voy a seguir investigando el hospital porque estoy seguro de que me falta algo. Si me han cerrado todas las puertas es que ya no es relevante, aunque me haya dejado algo. Porque me pasó lo mismo en Midwich. Me pasó lo mismo en Midwich. Si esta no se abre o el ascensor no se abre... Vale, me están echando de aquí. Me están echando completamente. O sea, ¿qué hospital terminado al... Vamos a decir 100%, pero no. Porque nunca tuve el mapa y seguro que había mapa. De hecho, como no voy a volver a este hospital... José, ¿sigues por ahí? ¿Me puedes decir si había mapa y me lo salté? Bueno, era por aquí, creo. Y lo del recorte del periódico... Pues su puta madre. ¿What? Vale, ¿what? Ya no hace falta que me contestes. El botiquín no se veía desde el otro lado, creo. Ok. Vale. Bien. O sea, me estás diciendo que nunca abrí esa puerta. ¡Oh, mi yo retrasado del pasado, F! Espera, ¿a dónde cojones estoy yendo? Es la otra. Esto es lo que pasa por no tener el mapa.
¿Por dónde cojones es para salir de aquí? Por aquí. Su puta madre, he pillado el mapa. O sea, me he tenido que pasar toda la zona sin mapa. Y el mapa se podía pillar antes de pasar la zona. O sea, que ahora tengo el mapa de una zona que ya no necesito para nada. Cojonudo. Vamos fuera. Y fuera había perros. Su puta madre, macho. Su puta madre. Su puta madre. Al menos hemos pillado una curación, pero su puta madre. He hecho el difícil más difícil. A ver, Harry Mason, ¿cómo se hace eso? Vale, aquí fuera había perros. ¿Qué hijo de puta? O sea, tengo que ir al anticuario o a la otra. Nos ha dicho a la otra iglesia y tenemos la llave del anticuario. A correos, centro comercial, vibres y más rebajas, farmacia Green, hospital de Alquimilla, ¿no? Calle Wilson. ¿Dónde está la otra iglesia? Contrast. Buffalo. Public parking. Joder, la resolución de esta match. No, Konami Burger. ¿Konami Burger aquí? Ah, o sea, a la izquierda de mi esto. Konami Burger, en serio. A ver. Justo aquí, Konami Burger. O. Bueno, no sé. ¿Qué pasa, Gomo? Muy buenas, tío. Usa el zoom. Sí, eso es una muy buena idea. Pero con el zoom solo consigo. A quedarme más puto ciego, parece. Es que se ve fatal hasta con zoom, o sea. Vale, yo tengo que buscar. Me ha dicho la pava esta. Ve a la otra iglesia. No parece muy de fiar la pava esta. Escapa, mi poder. No sé qué era mierda. Bueno, y me ha dado la llave del anticuario. Yo no veo ningún anticuario ni ninguna iglesia por aquí. Como no sea volver a la otra zona, al casco antiguo de Silent Hill y buscar por ahí. Pero nos dejamos lo de. Voy a ir a correos. Voy a ir a correos porque la comisaría estaba abierta. Aunque había puertas cerradas. La comisaría estaba abierta. Voy a ir a correos a mirar si también estaba abierto. Y el centro comercial ya lo investigué y me faltaba una llave. No creo que la llave del anticuario abra el centro comercial. Así que voy a ir a la comisaría. Pero antes tengo que correr fuertemente. Ya está.